Y más cosas en Sevilla. Este fin de semana también se está celebrando el Encuentro Flamenco de Orilla a Orilla, dedicado a la interculturalidad y al intercambio empresarial entre Andalucía y Marruecos. Asisten promotores culturales marroquíes y agencias flamencas andaluzas. El objetivo es consolidar la presencia del flamenco en festivales celebrados en suelo marroquí. Unos 70 empresarios marroquíes y españoles se han dado cita en la jornada Flamenco de Orilla a Orilla, que incluyen conferencias, espectáculos flamencos y, lo que es más importante, encuentros cara a cara de operadores de flamenco de aquí con responsables de festivales de allí. Cuando se hacen cosas de encuentro, de intercambio de cultura y demás, lo que interesa más es lo que está pasando ahora mismo aquí. El tener la posibilidad de sentarte en una mesa, que te lo organicen, aunque sea poco tiempo, pero ya hay ese encuentro, ya tú le das tu información, ellos te dan la suya. Tenemos el director de artes del Ministerio de Marruecos, del Ministerio de Cultura de Marruecos. Tenemos de dos festivales muy importantes, el de Agadir y el de FEP, son directores institucionales. Y luego tenemos distintos empresarios que se dedican a la contratación, a la gestión cultural, fundamentalmente de festivales. Dos orillas no tienen por qué verse como algo distinto, sino como dos caras de lo mismo. Es una práctica extranjera para nosotros, pero muy apreciada, y será una oportunidad para facilitar la transmisión entre las dos orillas. A finales de mes se celebrará otro encuentro con los mismos objetivos en Algeciras.